Hello, hello, hello. Good evening, students. Hello, good evening, everybody. How are you tonight? Hi, hi, hi. Waiting for me? Waiting for me, huh? Waiting for the class? Hello, good evening. Me too, me too. No me querían soltar de la otra clase, chicos. Me he escapado. Qué gusto saludarles. Bienvenidos. Welcome, welcome to your English session. How are you? How are you tonight, huh? How are you? Igual, un gusto, coach. All right, the same, the same. How are you guys? How are you doing tonight, huh? How are you doing tonight? Good? More or less? I'm fine, thanks. Oh, yeah? Very good. And you, teacher Caleb? How are you, teacher? Nadie me preguntó a mí, ¿ah? Solo les gusta que yo les pregunte, ¿ah? Siempre tienen que decir. Fine. And you, teacher, how are you, teacher? ¿Ah? Please. Todavía somos tímidos, coach. Yeah, pues yo les ¿Cómo tenemos eso que decir? Vaya, ¿puedes decir la más básica que es and you? Nomás usted contesta, usted dice cualquier respuesta, ¿verdad? Dependiendo cómo usted está, si usted va a decir I am, ¿verdad? I am. Y luego va a decir cómo está, si es excellent, I am excellent, I am great, I am fine. Uh-huh. Hay una que me gusta mucho, se llama so far, so good. Digan so far, so good. So far, so good. Cuando alguien te pregunta, ¿cómo estás? How are you? Tú puedes decir, so far, so good. Repeat. So far, so good. Que se interpreta como, ¿hasta aquí? Todo bien. Excelente. Vaya, entonces, luego agradeces. Después de responder, agradeces. ¿Cómo agradezco? You're welcome. Angel. Thank you, voy a decir. Thank you. Voy a decir, I am excellent. Número uno, I am excellent. Número dos, thank you. Número tres, and you. Repeat. ¿Cómo? And you. O sea que son tres cosas. Ay, primero contesto, I am fine. I am excellent. I am great. Luego, número dos, agradezco. Thank you. Número tres, devuelvo la pregunta. And you? A ver, fluido, ¿cómo les queda? I am great, thank you. And you? I am great, thank you. I am so far, so good. Thank you. And you? Así es todo. Va, hagamos como que nada ha pasado. Lo voy a olvidar. ¿Okay? Lo voy a olvidar. Comencemos de nuevo, de cero. ¿Les parece? De cero. All right. Nada ha pasado, chicas, chicos. Hey, good evening, everybody. Welcome to the class, students. How are you tonight? How are you, huh? How are you? Hi, teacher Caleb. Very good. Hi, teacher. How are you? I'm so far so good. Thank you. And you? Yo me quedé. All right, Miss, me lo practica mucho ahí, por favor. Felicidades, guys. Ese fue el tip de ahora. Vámonos a la asistencia. Creo que la tengo por acá. Se nos acabó la semana, right? Se nos acabó la semana. Esto va corriendo. Yes. Incredible. Bueno, mañana no tenemos clase. Van a tener vacation. Vacation, nativo, ¿verdad? Native. Vacation. All right, vacation for you. No homework for you. No les voy a dejar tarea vacation para que puedan ahí. Qué chivo, pero en la playa. Trabajar ahí en la plataforma. Debo recordarles eso, ¿verdad? Sí. Trabájenme, por favor. Y eso es todo. Bueno, vamos acá a la asistencia. Alcira Patricia Rivera Mejía. Alison Michelle Guerrero Hernández. Present. Ojalá que no les cambie el nombre a nadie, guys. Ahí me disculpan. My gosh. Alison Stephanie Juárez Tobar. Present. Ana Georgina Aguilar de Flores. Andrea Esmeralda Flores Hernández.
Present. Brandon Scott Manzano Reyes. Present. All right, Brandon. Carlos David Lopez Amaya. Present. Carlos Ernesto Flores Bonilla. Carlos José Guerra Castro. Cesar Augusto Perez Guzman. Here I am. All right. Cristian Giovanni Peñate Campos. Present. How are you, Cristian? How are you? Yes, I'm fine. Okay, me quedaste a deber ahí, me quedaste a deber. Diana okay. Guadalupe Bolaños López. Diana Cristabel Meléndez Rivera. Present. Hi, Diana, how are you? So-so. Ok, me quedo de ver usted también, Dianita. Diego Alejandro Álvarez López. Edith Lorena Herrera Vázquez. Here I am, teacher. All right, ahí está, Dieguito. ¿Me escuché o no? Hola, hola. Edith okay. Lorena Herrera Vázquez. Ok, sí, Edith, acá la tengo. Pensé que estaba... Sí, sí, Diego. Sí. Aquí estoy, teacher. Diego, Diego, Diego. Ok, cool, cool, cool. Sí, sí. Emily Yvette Alejo Méndez. Present, teacher. How are you, Emily? I'm so far so good. Thank you. And you? I'm super duper. How natural you sound. Congratulations. Thank you. You bet, you bet. Esmeralda Abigail Martinez Martinez. Gloria Abigail Ramirez Alvarado. Present. There you go. Hilary Raquel Mancia Leyva. Jacqueline Stephanie García de Escobar. Jaime Antonio Martínez Chávez. Jessica Cristina García Castillo. Jocelyn Tatiana Moreno Mercado. Present, teacher. How are you, Jocelyn? So far, so good. Thank you. And you? I'm very happy today. Thank you for asking. Josue Aveluna Villalta. Present, teacher. How are you, Josue? How are you tonight? Are you fine? And you? I'm very happy. Thank you, sir, for asking, Josh. Juana Margarita Sea Martinez. Present, teacher. Hi, how are you, Juana? Excellent. No. Dígame usted si está excellent. Sí, excellent. All right, me quedo debiendo ahí, pero yo día a día vamos mejorando. ¿Qué les tenía que decir? Me tenía que decir gracias, me tenía que decir thank you. ¿Cómo está también? Porque usted también es importante, no solo yo. Así me tenía que decir. It's okay, miss. Poco I'm a poco, sorry. Ya va a ver, ya va a ver. Sí. Carla Vanessa thank Bernal you. De García. Present. Hi, Carla. How are you? Hi. Me debe, me debe. Katia Stephanie Martínez Cárdenas. Miguel Ángel Meléndez Aquino. Present, teacher. Hi, Katia. How are you? Katia, I'm fine. How are you, Katia? I'm fine, teacher. Oh my goodness, oh my goodness. Oye, chicos, díganme, ¿qué es lo que vimos el día de ayer? Ayer terminamos en How is your? Where ¿Me repite, your? Mis? How is your? Bueno, excelente. Sí, es cierto. Vimos lo que son las preguntas, ¿verdad? Las preguntas, con el verbo to be. Positivas y negativas. No les dejé tarea de eso. Los irregulares, no. No, no dejé tarea. Buenas noches.
Teacher, buenas noches, me saluda Ana Georgina. Me conecté un poquito tarde, pero aquí estoy presente. Vaya, pues más le vale, Ana Georgina. Gracias por acompañarnos. Gracias, thank you. Bienvenida, bienvenida. Ok, sí, creo ayer, que lo les dejé a ustedes. Teacher, ayer hablábamos de yes y no, que solo se utilizan para confirmar sí o no ante una pregunta. Y este dio la fórmula de las preguntas con this y this. Y this. Ajá, entonces en el afirmativo y negativo, donde these are my friends, afirmativo, y these are not my friends, negativo. Después dijo que se utiliza this para afirmar una pregunta. Mm-hmm. Y que si queríamos... Singular. Ajá, singular, exacto, gracias. Wow, excelente, gracias también, por todo. También, bien. Teacher, nos quedamos en que cada uno ahí en el chat fue escribiendo una pregunta. ¿Verdad? ¿Verdad? A eso quería llegar yo. Sí, y usted iba leyendo, usted nos iba corrigiendo, iba leyendo ahí si todos habíamos participado con nuestro mensaje. Ah, ok, perfecto, mis gracias. Uy, sí. Que son divinos. Sí. Divines, divines. Divine. Yeah, I love this class. I love this class. Bueno, entonces vámonos a la plataforma. Por cierto, es importante recordarles, hay que trabajar en la plataforma, ¿no? Y el examen. ¿Verdad? Por ahí viene el examen. Ahorita nos vamos ya a ir al siguiente objetivo. Share my screen. You. Cuidado con el dog. Watch the dog. Watch the dog. Let me share my screen. Let me share. Aquí estamos. Share sound. Optimize for video. Let's see. Can you share it now, guys? Can you see it? To put their bare meat and tile, yeah? Yes, yes. All right. It says, the objective says, in this class, you will learn how to use prepositions. Repitan todos, prepositions. 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 ¿Me permiten darles un tip? Porque ustedes van a ser futuros bilingües, ¿verdad? Ustedes van a ser parte de esa gran población bilingüe que está creciendo enormemente y alocadamente día a día en nuestro país, ¿es correcto? Yes, yes, yes. Van a trabajar quizás en un call center y van a estar ganando quizás $600 o $700 al mes, ¿es correcto? Yes. $1,000. Sí, sí, yes. No, pues sí, más los bonos llegan a los 100. Sí. Del primer vamos sueldo en el call center, de su primer sueldo, van a invitar a comer a Teacher Caleb, ¿es correcto? La otra semana hemos quedado. Eso no se espera. Vaya, entonces, el tip que les quiero dar, ya que quedó todo eso claro, es que... Guys, es bien importante ya así a manera de tip, ustedes tengan un control de su aprendizaje, especialmente ahorita que ustedes están comenzando. Yo lo que les sugiero es que ustedes tengan un cuaderno de esos de los gruesecitos, ténganlo aparte como que fuera una Biblia, una enciclopedia, un dictionary, como su propio glosario. Ahí quisiera que ustedes lo dividan en partes, en secciones. Ustedes ya han jugado bachillerato stop, entonces dividan ese libro, ese cuaderno grueso que van a comprar con todas las cositas, todas las partículas gramaticales. Llevamos un orden de lo que vamos a aprender. En una parte me la pueden nombrar como verbos. Pónganle ahí verbs, todos los verbos que sean habidos y por haber, todos los verbos nuevos, ustedes me los van a ubicar ahí. En otra sección me van a poner adjetivos, adjectives, todo lo que son adjetivos, cada adjetivo que usted vaya aprendiendo, ahí lo tienen que ir ubicando. Ahí lo anotamos. En otra sección ustedes van a poner adverbios, adverbs, y ahí van a poner adverbs. Solo adverbios, y en otra sección van a poner prepositions, y en otra sección, y así, ¿verdad? Cada cosita en su lugar para ir teniendo un aprendizaje homogéneo, completo,
Y lo que les quería decir de las prepositions, guys, es que hay que aprendérselas. Hay que aprenderse todas las prepositions. Y hay muchísimas prepositions. Estas prepositions nos dan apertura, nos expanden las opciones de podernos expresar. Saben ustedes que al usar preposiciones sonamos más, incluso más elegantes, más entendibles. Nos damos más a entender con las prepositions. Así que quiero que le pongan amor a las preposiciones también. Y explicarles que hay diferentes preposiciones. En este caso es para location. Vamos a ver prepositions for location. Preposiciones para ubicación. Pero hay prepositions of time, hay prepositions of place, hay muchas otras prepositions. Entonces, poco a poco se va aprendiendo en este aspecto, guys. Así que los que pueden hacer eso, se los sugiero que lo hagan para que no vayan a confundirse con alguna cosita. Hay que saber qué es esto, qué es lo que estoy aprendiendo. En este caso, prepositions. Let's watch a video and then we continue. The question is, where are the keys? The keys are in the box. Hi everyone. In this class, you'll learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects. You'll learn the prepositions in front of, behind, on, next to, and under. Let's start by looking at the images on the screen. The images illustrate the preposition and its meaning. Let's start with the preposition in. We will start with the example. The question is, where are the keys? The keys are in the box. The next one, where are the keys? The keys are in front of the box. Where are the keys? We can see the keys are behind the box. The keys are behind the box. Where are the keys? The keys are on the box. The keys are on the box. Where are the keys? The keys are next to the box. The keys are next to the box. Where are the keys? The keys are under the box. Now is your turn to make some. The question is. All right, all right, all right. Antes que nada, vamos a la pronunciación. Todos. Los que puedan pronunciar y que no tengan interferencia de sonido, vámonos. Repeat. In. 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 Labios abiertos. In. 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 In front of. In. In front of. Lo vamos a unir, las tres palabras. Diremos in front of. In front of. In front of. Ok, repitiendo, dijimos in y in significaría en un lugar, o dentro de algo. In. In front of, enfrente de. Repeat, in front of. 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 Si no podemos unirlo, no se preocupen. Podemos decir in front of. In front of. In front of. In front of. Next. Vamos al siguiente. Sería behind. 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 Behind nos indica atrás. Esto es atrás. Atrás. Behind. Ojo, nada que ver con la escritura, ¿verdad? Así que esa pronunciación debe estar ahí. Behind. 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 Atrás. Behind. Ahora vamos con on. Atrás. Labios abiertos. On. 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 Sería on. Sobre algo, encima de algo, sobre una superficie. On. On. Luego tenemos on. Next, on. To. Next, to. Next to. Next to. Next to. Next to. Now, next to significa a la par
de algo, ¿verdad? Está al lado de algo. Next to. Next to. Y la última que aprenderemos sería under. 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 In. In front of. In front of. Behind. Behind. On. 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 Next to. Next to. Under. 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 Ahora. Vamos a usar un artículo. Vamos a sacar la pregunta. Repitamos. Where. Where. ¿Quién se acuerda de este WH word? ¿Qué significa? ¿Dónde? 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 Excelente. Y como keys es llaves, ¿verdad? Son dos llaves, es plural. Plural. ¿Verdad? Voy a usar, ¿qué verbo to be? Voy a usar. Me voy a auxiliar del artículo de. Si se recuerdan, guys, yo les explicaba que habían tres artículos. A, an, and de. Fíjense esa paginita en su glosario. Solo va a llevar tres palabras. Van a poner ustedes articles y van a poner a, an, and de. Ahí solo un pedacito de página se van a llevar porque los artículos solo son tres. Ahora, de en español significa el, la, los y las. ¿Capich? El, la, lo y las. Imagínense, mis, en español decimos el carro, la cocina, los niños, la señora. Y imagínense, en inglés todo eso es de. Más fácil el inglés, ¿verdad? Sí, nos ahorra. Vaya, lo que les quería explicar ahora es la pronunciación. Este artículo tiene tres tipos de pronunciación. ¿Listos? Yes. Tenemos de. Y la última, di. Di. Ah, ya lo sabían. Ok, di. D. 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 Da. Da. D. 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 Ok. D en da. Teacher, se pueden. Dígame, Miss. Da es con T o con D. Las dos son la con D. Con D de daddy. Con D. Okay. Este. Ah, les iba a decir que la pronunciación de D. En da, es como podemos decir este artículo, ¿ok? La pronunciación di se usa cuando la siguiente palabra comienza con una vocal, ¿ok? Por ejemplo, opción, en inglés se dice option, digamos option. Option. Opción. Y comienza con O. Entonces, para decir la opción, voy a decir the option. The option. A ver, oportunidad. ¿Quién sabe cómo se dice oportunidad? The opportunity. Eso. De un solo no las dio Mikey. The opportunity. Repeat. The opportunity. The opportunity. The opportunity. The opportunity. Entonces. Después, otro punto. Después de la preposición, si ustedes se fijan acá, la pregunta dice, where are the keys? ¿Dónde están las llaves? La respuesta dice, de las llaves. The keys are, uso la preposición in, que es adentro, y luego voy a usar siempre, después de la preposición, voy a usar mi hermoso artículo de. In the box. The keys... The keys are in the box.
in box. The box. A ver todos. In the box. In the box. Keys are in the box. Repitamos, in the box. In the box. Quiere decir que voy a usar la preposición y seguido de la preposición, sea in front of, behind, on, next to, or under, voy a usar el artículo de. A ver, repitamos. In the. In the. In the. In the. In the. In the. A ver. In front of the. In front of the. In front of the. In front of the. Okay. Behind the. Behind the. Behind the. Behind the. On the. On the. On the. Next to the. Next to the. Next to the. Next to the. All right. Under the. Under the. Under the. Como bebés, ¿verdad? Palabras por palabras, dígame mismo. En todas las preposiciones se va a usar el artículo de, no importa la letra o la consonante. La vocal o si es consonante. Es correcto, Miss, pero estamos hablando de las preposiciones de lugar en este caso, ¿verdad? Ajá. Como cuando usted está preguntando la ubicación de alguna cosa y yo le doy la referencia. ¿Dónde está esta dicha cosa? Usando pues una preposición y el artículo. Usted okay. Me puede preguntar, hey, where is my cell phone? ¿Dónde está mi celular? Entonces ahí aplica, ¿verdad? Your cell phone is in the box. Your cell phone is in the drawer, en la gaveta. Your cell phone is on the table. Hey, your cell phone is on the sofa. Your cell phone is under the bed. Imagínense, entonces ahí doy la preposición con el artículo. No sé si tenemos ahí otra preguntita. Uh-huh. Teacher, uh-huh. Yo tengo una duda aquí cuando nos dijo de, da, di. Ahí, la escritura, ¿cómo es? No, la escritura es la misma. Sí, es la misma, Miss. Esos son, solo son diferentes pronunciaciones. Ah, las pronunciaciones se refería a usted. Así es. Okay. Thank you. Entonces, la escritura se mantiene, T-H-E. T-H-E, ah, correcto. Por ejemplo, cuando sale al final de cada película, ¿cómo dice? Bien. Bien, bien. Ah, sí, en películas, ahí está. The end. Sí. Eso. The end. Va, sigamos. Ok. Preguntas. Where are the keys? Guys, ustedes me responden. The keys are, y me dan la preposición, me dan el artículo y el noun, que sería box. Estamos asociándolo con la caja. ¿Listos? Where okay. are the keys? Okay. The keys. The keys are in the box. Are in the vaya, box. Tengo interferencia ahí. Tengo un bebé por ahí, chicos. Me ayudan por eso. Necesito todos nos apoyemos. Si no tienen ustedes calidad de sonido, de audio, necesito que lo desactiven, porfa. Porque los compañeros que sí lo tienen, pues estamos tratando de practicar. Me ayudan, porfa, con eso. Please. A ver, class. Bueno, sigo teniendo interferencias. Let me see. I'm gonna have to mute. Okay. El tiempo es oro, guys. El tiempo que tenemos es oro. Tenemos que aprovecharlo. Yes. Please, where are the keys? Tell me, where are the keys? The keys are on the box. Yo les dije la pregunta, where are the keys? La respuesta me tenían que decir. Ya no repiten la pregunta. Sería the keys are on the box. Ah, las llaves están encima de la caja. All right. Here, where are the keys? The keys are in the box. In front of the box. A ver, repitamos todos. The keys are in the box. The keys are in the box. The keys are in the box. No es keys como beso. Keys. No, es keys. Keys. Repeat. The keys are in the box. The keys are in the box. The keys are in front of the box.
The keys are in front of the box. The keys are in front of the box. The keys are in front of the box. Okay, now here, the keys are behind the box. 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 The keys are on the box. The keys are on the box. The keys are on the box. The keys are now here. The keys are next to the box. Next to the box. The keys are next to the box. Nice pronunciation. The keys are next to the box. Repeat. The keys are next to the box. The keys are next to the box. The keys are under 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 the box. The keys are on the box. The keys are next to the box. The keys are next to the box. The keys are on the box. The keys are on the box. The keys are behind the box. The keys are behind the box. The keys are in front of the box. The keys are behind the box. The keys are in the box. The keys are in the box. You me? No. Dos. All right. Please. Please, students. Ahora vamos al exercise. Tenemos un pequeño exercise. Let me see. ¿Quién se salva a nadie? Mm-hmm. Ah, Gloria, necesito que desactives tu micrófono, Gloria, por favor. Gracias. Now is your turn to make some examples. Vaya, chicos, entonces acá tenemos the exercise. Uy, se me movió. One sec. Ahí está. Tenemos ahí. Number one dice, the books are in the book bag. Repeat. The books are in the book bag. ¿A dónde están? ¿Están? Están dentro. Ok. Sí, llámalas como todos los días. Juanita, usted tiene interferencia. Guys, no puedo estar repitiendo esto. Please. Seamos profesionales, guys. Es solo una hora y yo no puedo estarles repitiendo a ustedes lo que tienen que hacer. Creo que todos ya tienen pues conocimiento de lo que estamos haciendo en esta hora. Esta hora es súper especial. Necesito que aprendan a jugar con su botoncito del micrófono. Si usted tiene interferencia, por favor, mejor desactive su micrófono. Se lo pido encarecidamente porque esta hora tenemos que tener el mayor aprovechamiento posible. No puedo estar invirtiendo más tiempo en esto. Se los pido. Bueno. Going back. Tenemos acá DVD. Y tenemos acá TV. Entonces, the DVD player. ¿En qué relación está con el TV? ¿Quién me ayuda? The DVD player is... Next to. Next. Pero complétemela, complétemela. No solo me diga next to. The DVD player is next to the TV. The DVD player is next to the television. Podemos decir TV. The DVD player is next to the TV. Okay. Okay. Number three, ¿cómo les quedaría? The map, vean el mapa, tenemos the ahí el mapa y el newspaper. Under. Correcto. Under the newspaper. Es el periódico, newspaper. ¿Verdad? The map
is under, is under the newspaper. A ver, la silla está atrás del escritorio. The chair is, the chair behind the desk. The chair is behind the desk. Chocan ahí the desk. The desk es escritorio. El escritorio, the desk. The desk. The desk. También, the desk. Está bien, se puede, Rick. Good job. A ver, acá, el bolso está en relación a la billetera. The wallet, is under on that. The wallet is on. On the bag. On the bag. On the bag, correcto. The wallet is on, está encima. The wallet is on the back. La última, el celular. ¿A dónde está el celular? En relación al address book. In front. The cell phone is in front of the address libre. That is correct. That is correct. The cell phone is in front of the address book. Bueno, me practican entonces esas prepositions, ladies and gentlemen. También necesito que nos movamos acá con el siguiente tema. Share information about location. Esto es una actividad que ustedes deberán realizar, right? Espero lo puedan completar durante el fin de semana. Déjenme verificar acá. Esto está un poquito lento. Ahí está. Perfecto, vamos a quedarnos con esto. Bueno, entonces vamos a jugar. ¿Les gusta jugar? Yes. ¿Les gusta jugar? Do you like to play? Huh? Do you like to play? Yes, I like. Yes, I do. You do. Excellent. Vamos a jugar y vamos a tener un competition. Yes. Do you like competitions? Vamos al ganador, le vamos a dar una semita mieluda al final de la clase. All right. Yes, absolutely. ¿Conocen Kahoot? Do you know Kahoot? No, si no, pues váyanse a su celular y meten esta dirección. Pongan ahí www.kahoot.it. Metan esta dirección ahí. Y luego van a meter este pin number para tener un competition ahorita. Vamos a jugar el verbo to be. Ese vamos a jugar ahorita. A ver si podemos usar el verbo to be en esta competition. Hay que registrarse, chicos. www.kahoot.it y luego metes el pin number. O se va al cuarto ahí. 2238578. Aquí los espero. Come on in. Get away. Permit. Get away. A ver, ¿quién dijo yo? Allison Guerrero. Guerrero, ya no alcanzó ahí. Ella en inglés me lo puso, Miss Guerrero. Guerrero. Caesar. Welcome, Caesar. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ahí estamos. Nice job. Teacher. Yes, ma'am. Ese será. Ese será. Miss, ahí estamos. ¿Cuál es su nombre? Ya se registró. No, permítame que tengo que descargar la aplicación acá. No es necesario. ¿O cómo? En su buscador va a poner ahí www.kahoot.it y luego va a ingresar el PIN number. Ah, ok. Okay.
Vaya, me faltan 20, creo ver, no, tengo 10, me faltan 10 estudiantes, por lo menos, 11. ¿Los demás? Tengo a Brandon, Michelle, Carla, Tati, Allison, Cesar, Emily, bienvenida, Michelangelo, oh yeah, Georgina. Teacher, okay. Excuse me, teacher, no veo el código ni nada para entrar. Espérate, ahorita lo voy a mover, ahorita, I'm sorry, ahí estamos. Permítame que yo no he podido. Vaya, básicamente ya se ve borroso ahí. Les va a salir los colores, les va a dar una pregunta y les va a dar cuatro opciones. Right? Ustedes van a ver las opciones en mi presentación. Pero en su dispositivo ustedes deberán presionar el color correcto. Ya estamos. Let me see. No me sale. Tati, ahí está Tati. Ay, otra vez, ya se me borró. Permítame. ¿Qué le pasó? Más que no miro bien, permítame, quiero ver. Es que no miro bien la dirección. ¿Algún enlace que nos comparta? ¿Enlace? Para que ingreses el PIN. Vaya. Teacher. Sí, muestre. Vaya, ahí tiene que meter el PIN, Miss. Oh, okay. Permitirme, ahorita te lo voy a compartir. www.kahoot. Díctese lo mejor el pin, teacher. Ahorita, mis. 2, 3. Ya se puso lento esto. No, teacher, yo no pude. Otra cosa horrorosa me salió. Así que no sé. Así que mejor no. Ya, ya no juego, dice. Vaya, y aquí te voy a poner el link, mira, aquí en el chat. Aquí en el chat. Ya, revisa el chat. Ok, teacher. Vaya, ahí tienen que entrar. Y luego vas a meter ahí el número de PIN. Uy, se me reinició esto. Permítanme. Ahí está. Ahora sí, Juanita, ya estamos. Quiero ver. Sí, por cuestión de tiempo le vamos a dar ya. ¿Ok? Carlitos, sí. Bienvenido. ¿Quién más falta? Vaya, se va la semita entonces. A semita mi aluda. Bird to be. Ok. Oh, are you there? ¿Tienen que seleccionar el color? No ha compartido la pantalla, o sea. No. Y no sale la pregunta. No salió. I'm sorry. No, bueno, no, esa no va a contar. Pregunta. Esa no cuenta. Ok. ¿Ahora? Estás en el 17, lugar. Estás en el 17, lugar. Si te hago lugar. Wow.
Georgina, ahora sí vamos, ahora sí vamos. It's a question. It's a yes, no question. Hola, teacher. Fíjese que yo intenté entrar al enlace que usted mandó ahí al chat, pero ya revisé mi internet y solo me aparece la pantalla morada. ¿Se tarda en cargar o...? No, quizás tienes mala conexión. Veamos. Como el tiempo. Oh, 7 correctas. Ok, ahí vamos. Diego, vamos, Diego. Easy pie, esa estaba fácil. Easy pie. Nice, nice. Ok, Diego, de verdad que se quiere llevar la semita. Ok. Next. Lo siento, teacher, yo no pude entrar, no sé por qué. Todavía podés, seguí intentando. O sea, es que mi celular no me carga, no sé por qué. Bueno. Ajá. Ay, mis. Bueno, entonces solo hacenos compañía. Yo no Mariana sé cómo se juega esto. An English student. Muy bien, ya pude, guys. Coach. Eso es todo. Vaya, Alison Juárez. No sé cómo se juega. Vas, Alison. Diego, ¿te fuiste? Sí. Ahí están las opciones por los colores, ¿verdad? These are, y ahí es como uno. Not. Ahí solo tienes que escoger el color correcto que tú piensas. Y entonces, ¿qué? ¿Solo eso? Sale seleccionas una... y ya estuvo. Sale una pregunta, eres un genio, dice. Ya tengo dos buenas. Buénale. Alison, sigue arriba. Sigamos. The next one. Ahí vamos. Leticia. Okay. Third one. Esa está tricky. Okay. Oh, Christian Campos representing the boys. I like it. Gabby isn't old, she is young. 7 correctas, 7 pusieron is. Estaba tricky, ¿verdad? Porque old es vieja, young es, bueno, vieja o viejo, y young es joven, ¿verdad? Eso sería Gabby isn't old, Gabby no es mayor, she is young, ella es joven. Oh, Alison Juarez is back. Competitivo está esto. Question, is it just no question? Is Rosangela an English student? It's correct. Alison Juarez, Cristian Esmeralda. Oh my God. Okay. Mami. Where are my boys? Igor and I. Ese es plural, guys. It's plural. Igor y yo. It's two people. Okay.
11 contestaron correctos. Are. Igor y yo somos. Igor and I are. Tres pusieron am. Ok, am es solo si iría I, ¿verdad? Pero aquí habían dos personas, guys. Yo no sé cómo se juega esto. Ay, miss. Allison continues on top. Next, next, next. Easy pie. Mm. How old are you? ¿Cuántos años tienes tú? Alguien me puso is. El is no se usa con you. Is solo se usa con he, she, it. All right. Next. Cristian Campos dice que andas encendido y dabas una racha ahí, dice. Qué bien. Oh, qué fácil está. Easy, easy pie. Ana Clara, what? Let me see. Is very happy. Mm-hmm. Bueno, veamos. Third place. Applauses for. Who's that? Gloria. Applauses for you, Gloria. Esmeralda, second place. In the first place is for. Un caballero, por favor. No, Allison. Nos arrasaron, chicos. Oh my God. Congrats for the women's. Congrats for the women's. Y feliz día de las mujeres también que acaba de pasar, ¿verdad? Yes. Thank you. Congratulations. Definitely. Estuvo divertido. Yeah. All right. Vamos entonces cerrando con la asistencia. Let me check. Okay, Alcida Patricia Rivera Mejia, are you in the house? Absent. Alison Michelle Guerrero Hernandez. Presente. Thank you. Alison Stephanie Juarez Tovar. Present. Thank you. Oops. Ana Georgina Aguilar de Flores. Present. Thank you. Andrea Esmeralda Flores Hernandez. Here I am. Thank you. Brandon Scott Manzano Reyes. Present. Thank you. Carlos David Lopez Amaya. Carlos Ernesto Flores Bonilla. Carlos José Guerra Castro. César Augusto Pérez Guzmán. Here I am. Thank you, sir. Cristian Giovanni Peñate Campos. Here I am. Daniel Guadalupe Bolaños López. Diana Cristabel Meléndez Rivera. Present. Thank you. Diego Alejandro Álvarez López. Present, teacher. Thank you much. Edith Lorena Herrera Vázquez. Present, teacher. Emily Yvette Alejo Méndez. Present. Esmeralda Abigail Martínez Martínez. Martínez Martínez. ¿Sí está Esmeralda? No, ¿verdad? Ok. Gloria Abigail Ramírez Alvarado. Present. Hillary Raquel Mancía Leiva. Jacqueline Stephanie García de Escobar. Jaime Antonio Martínez Chávez. Wow. Jessica Cristina García Castillo. Jocelyn Tatiana Moreno Mercado. Here I am. Thanks.
Josué Abel Luna Villalta. Present, teacher. Juana Margarita Sea Martínez. Present, teacher. Yulisa Margarita Contreras Alvarado. Carla Vanessa Bernal de García. Present. Thank you. Katia Stephanie Martínez Cárdenas. Present, teacher. And last but not least, Miguel Ángel Meléndez Aquino. Present, coach. Perfect. Guys, I want to wish you a great, great weekend coming up. Feliz fin de semana a todos. Hasta teacher, llegamos. Perdón, perdón. Me escuchó, teacher, cuando le dije presente. Katia Stephanie. Katia Stephanie Martínez Cárdenas. Uh-huh. Yes, Miss, aquí la tenemos apuntada, que ha participado, que ha hecho lo mejor este día, así que no worries, no worries. Bueno, teacher, mañana no hay clases. Fíjese que con el dolor del alma no vamos a tener clase mañana. Yo sé que ustedes quieren seguir, yo sé que ustedes quieren conectarse mañana. Es un castigo para ustedes no tener clase mañana, ¿verdad? ¿Ah? No, es que le consultaba porque el viernes pasado tuvimos clase, yes, pero creo que fue porque no tuvimos el lunes, ¿verdad? Eso es así, mis, eso es correcto. El horario de ustedes desde lunes a viernes, cuando pasa una eventualidad como la que nos ocurrió la semana pasada, pues ahí nos apoyamos con el último día viernes. Así que por eso mañana están libres, chicos. Practiquen lo que hemos visto, ayuden, apóyenme con la plataforma. Y nos veremos Monday at 9 p.m. sharp. All right. All right. All right. All right. Good night. It's night. Been Happy such night. A beautiful Happy pleasure. Night. I'll see you Monday. Good Happy night. Weekend. Goodbye, 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 goodbye. Bye. Practice night. Your English. Practice night. Your English. Night. Be safe. Bye-bye. Yes. Get your semi done Monday. Bye.